Hola mis queridos amigos y sean todos bienvenidos a la parte número 9 de Mega Man X. Pero hace poquito voy a comer papita. ¡Oh, de acaso! Pues poquito. Por si acaso. Tras cámaras, aquí el Hadouken. Hace una calor horrible, ya espero. Ya que entre igual. Saqué el Hadouken. Pero como van a rotar, no me sale un carajo. Así que váyanse todos a la mierda. Y continuemos esta historia de mierda. Aquí tenía que ser un poder, ¿cierto? Este. Para no caer. O sea, no para no caer, sino que para repeler a los enemigos y que se hagan pedazos. Y tengo que llegar a la superficie. Que ya logramos llegar. Y desde ahora me van a empezar a partir el culo. Coño. Conche tu madre, weón. Tengo el Hadouken, pero no me sale un carajo. Oh, casi me parte el ano. Y ahí podemos notar que el subtanque se está llenando. Y está bye. Stay back, ex. I'll take. Quédate atrás, ex. Él es mío. Ay, sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a seguir comiendo papitas. La pelea más épica del mundo acaba de comenzar y acaba de terminar en un instante. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Acero capturado. Este es el final de tu historia. Bla, 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 bla. Y es hora cuando me enfrento de nuevo a este puto enemigo. A Pyle. Con esta puta... Hijo de la gran... Coño. Con este puto robot. Che, toma, lo bueno es que no me voy a matar. Es que solamente me va a dejar... Pero bueno, captúrame luego, por favor, no quiero seguir perdiendo tiempo. Conche tu madre. Ya me capturaste, ya mucho. Ni me deja un... Aquí viene cero. No voy a permitir que no sé qué cosa y se va a autodestruir. Y todo el esfuerzo de cero va a ser en vano porque este maldito hijo de perra sigue vivo. Tengo que derrotarlo como de lugar y si me permiten voy a hacer Save State en 3, 2, 1, ya. No me tiro. Está bien. Aunque ya hice Save State, pero me puedo tocar. 3, 2, 1. Ya. Conche, madre. Este huevón me quita más que... ¡Verga! Este weón me quita cal... Conche tu madre. Análogo de mierda. Análogo de puta mierda.
Me empezó a joder. Ok, ok, ok. Creo que encontré la debilidad. Pero, huevón. Bien, encontré la debilidad de este concha de su madre. ¡Sáltame! Y me llegó un mensaje de Facebook a mi celular. Se olvidó apagarlo. Bien. 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 Muérete. ¡Muérete, hijo de la gran verga de un oso! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Lo derroté! Por fin le encontré la debilidad a ese hijo de perro. Cero desaparece de una manera más... ¡Ay, coño, mierda! Estoy a punto de morirme. Es hora de usar un subtanque. Cosa que no está lleno porque no sé. ¿En qué minuto lo usé, weón? Espérate, ¿en qué minuto lo usé? Vale, mierda. No llenó ninguna hueá. Bien, aquí tengo que pasar invisible. Lo más rápido posible. Y ahí esto se acabó ahora. Ok, vamos de nuevo. Pero concha, concha, verga, mierda, coño. Si más no más... No me acuerdo. Over Cowanger. Ahí está. Muérete. Muérete. ¡Coño! Hijo de la gran verga, peludo, no sé. Puta. Un boomerang de mierda. Se supone que te había derrotado. ¿Por qué, carajo, sigues vivo? Bien, salvé. ¡Vamos! Y se supone que ahora me tengo que enfrentar al... No, a la araña no, todavía no. No, todavía no me tengo que enfrentar a la araña, ¿cierto? O tengo que ir al tiro, pero primero voy a generar vidas, o sea, a barra de HP. Porque es necesario. Para... ¡Hijo de perra! ¡Puta la weá, mono conche tu madre, hijo de la gran verga peludo! ¡No, se muéranse! ¡Vida! ¡Puta! ¿Cuál es la idea de respawnar? Para un arco de enemigo, weón. Muéranse. Puta, muéranse de lepra, weón. Bien. Bien, dejó
Bien, ahora tengo la vida completa. Tengo la barra de HP completa. Así que ahora la debilidad de este gilipollas, que es una araña, vendría siendo... Ice Gun Shot. ¿Así se dice? ¿Qué? Bien, ahora sí. Ok, ¿dónde vas a parar? Bien. Voy a hacer 6 de 8 y me disculpan. Tengo que derrotar a este enemigo rápido. Toma. Coño de su madre. Ok, ¿dónde va a parar? Bien, vamos. Vamos, 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 que se puede. Vamos, bien. Ya queda poco. Y el coño de madre sigue mandando más arañas chicas. Oh, sí, falta poquito. Sí, falta un puro golpe. Falta un golpe y es historia. ¡Ah! ¿Por qué? Araña de mierda, te protegió un hijo tuyo, hijo de la gran verga, pero bueno. Pero coño. Ay, no sé por qué tengo el presentimiento de que me voy a morir. Yo sabía, hijo de la gran verga, pero bueno. ¡Toma! ¿Murió la araña? Y derrotamos al primer Maverick. ¿Ven? Ok, están ricas las papas. Y es así como el capítulo de hoy termina. Y espero que les haya gustado. Bueno, repetirlo de siempre, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle un pulgar arriba. Compartan el video, suscríbanse, ya que suscribirse es gratis. No olviden darle like a mi página en Facebook, porque ahí estaré subiendo las actualizaciones del conche smile. Se me quedó una popa pegada en el diente. Ahí estaré subiendo las actualizaciones de los videos que hago y cosas que escribo, cosas así. Eso. Tengo calor. Hace calor. Fui con Aru 1995 aquí. Y desde aquí les digo muchas gracias y sayonara. Cuídense mucho y hasta luego. Y tampoco no olviden revisar mi anterior contenido. Hay contenido variado en mi canal que puedes ver, ya sea gameplays, creepypastas y muchos más. Y tampoco no olviden suscribirse. También pueden darle like a mi página en Facebook. Eso ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.